Con este tercer vídeo terminamos con la vida del sanguinario Garay. En esta ocasión hablaremos de su arresto, juicio y ejecución. Garay era una persona fácilmente reconocible debido a que tenía una cicatriz bajo las cejas y era estrábico del ojo derecho. Sin embargo, consiguió eludir la acción de la justicia durante casi 10 años. La descripción de las crónicas periodísticas dice que era sanguíneo, atlético, de frente estrecha y occipucio plano, con la base del cráneo ancha, color animado, pómulos salientes, facciones fruncidas, ojos pequeños, hundidos, desviados y uno de ellos torcido con siniestra mirada. Además, las crónicas de la época no fueron muy amables con él. Dicen de él que era imbécil, egoísta, glotón e indiferente, taciturno y frío, y nunca tuvo más amigo o amo que el vino. Fue apresado el 21 de septiembre de 1880. Cuando bajaba a la capital, unos dicen que a por víveres y otros a recoger ropa limpia. De pronto, una niña tropezó con él y al verle gritó a su madre: «Madre, el sacamantecas», aunque eso es solo una leyenda. En realidad, fue detenido por un perspicaz alguacil de Vitoria llamado Pío Fernández de Pinedo, que le reconoció cuando se cruzó con él por la calle por la descripción que habían hecho las víctimas que habían sobrevivido a su ataque. Fue llevado a la cárcel de La Paz y tardó varios días en venirse abajo. Al final, confesó los hechos relatados. Durante el proceso, solo dos personas lo visitaron: su hija y su última esposa. En el momento en el que era juzgado, se había extendido por toda Europa nuevas teorías criminológicas como la corriente antropológica del delincuente, cuyos máximos exponentes era el médico Séchard el Hombroso, el penalista Enrico Ferri y el magistrado Rafael Garrofalo, lo que motivó que fuese examinado por numerosos médicos especialistas, pero sin embargo, en la declaración del director del manicomio provincial de Toledo, este dictaminó que Juan Díaz de Garayo era un imbécil y que los hechos juzgados fueron ejecutados bajo la influencia de una locura parcial o monomanía de accesos intermitentes con largos periodos pseudolúcidos. Fue condenado a dos sentencias de muerte y se recurrió a la sentencia hasta que el Tribunal Supremo ordenó la ejecución de la sentencia. Durante ese tiempo aprendió a leer y escribir. Finalmente, Juan Díaz de Garayo y Ruiz de Argandoña, tras pasar su último día fumando, bebiendo café y moscatel, sería ejecutado. A las 8 de la mañana del 11 de mayo de 1881, Juan Díaz de Garayo, el sacamantecas, era conducido en un carro entoldado hasta el patíbulo instalado en el polvorín viejo. Fue ejecutado en público y su cadáver fue expuesto. Según cuentan los periódicos de la época, se acercaron hasta allí en torno a unas 10.000 personas. Aún así, nos hallamos sin lugar a dudas ante una de las ejecuciones más sonadas del siglo XIX en la ciudad. Y es que la repercusión del caso a nivel nacional lo había convertido en un hito en el temprano desarrollo de la psicología aplicada a la investigación criminal. El cuerpo de Garayo continuó tras su muerte y el 12 de mayo asistieron a la autopsia celebrada en el depósito del cementerio de Santa Isabel más de 40 personas, viéndose allí representados dos modelos distintos de analizar y entender la salud mental del condenado y, como consecuencia, su responsabilidad criminal. Así, en buena medida,
se reprodujo sobre la mesa de disección la misma disputa que había protagonizado el juicio del tribunal y los titulares de los dos principales periódicos de la ciudad durante todo el proceso. Tenemos que recordar que estamos en la época de desechar el oprobio. Al criminal se decía que se le reconocía con rapidez y facilidad por su aspecto físico. Frente breve y huidiza, cerebro pequeño, ojos juntos, nuca plana, todo ello prueba irrefutable de su degeneración. Todo esto le viene de nacimiento y por tanto hay que estudiar los antecedentes familiares de los criminales para encontrar signos que delaten sus futuras tendencias criminales. Además, la conducta criminal empeora con la vida disoluta y el abuso de alcohol. Era la época de la frenología. La frenología se define como doctrina psicológica según la cual las facultades psíquicas están localizadas en zonas precisas del cerebro y en correspondencia con los relieves del cráneo. El examen de estos permitiría reconocer el carácter y aptitudes de la persona. Se basaba en cuatro postulados principales. En primer lugar, el cerebro no es un órgano uniforme, sino que está formado por regiones, cada una de ellas con una función concreta. Cada una de estas funciones, según el segundo postulado, actúa más o menos bien según el estado de la región cerebral que la dirige. El tercer postulado afirma que el estado de cada región influye en la forma de su cubierta ósea, es decir, de la zona del cráneo más cercana. Lo que implica en cuarto lugar que el estudio del cráneo, incluso con palpitaciones en vivo, nos permitirá conocer cómo funciona cada región del cerebro y, conociendo lo que dirige cada una de ellas, deducir la psicología y la conducta del individuo. Para demostrar o refutar esta teoría, nada menos que 10 médicos militares, otros 6 alienistas, algún farmacéutico y una docena de periodistas asistirán a la autopsia del sacamantecas, recién ejecutado y con el cadáver aún caliente. Y dirigiendo la reunión, el doctor don José María Izquierdo y Zaragoza, ilustre y conocido frenópata de aquellos tiempos y famoso defensor de las teorías del Lombroso. Al doctor Izquierdo solo le interesaba el cráneo, cerebro incluido, de Garacho. Allí esperaba encontrar las pruebas de su locura. El cerebelo pequeño y aplastado, el cuerpo romboidal disminuido y con mal color, los corpúsculos de Pachoni demasiado grandes y la cresta occipital externa también algo exagerada. Todos son datos que apoyan las ideas del doctor Izquierdo, según proclama él mismo. En el informe de la autopsia que publicó el periódico La Vanguardia, lo comentaba en un párrafo clarificador. El criminal ha dejado de ser. El cadáver ha resuelto el problema. Su cerebro abierto ha manifestado la causa del crimen. Su encéfalo ha sido una revelación. No es un criminal. Simplemente estaba loco, según la frenología. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo y te espero el miércoles en la noche de los libros. Hasta pronto.